De los escritores contemporáneos, ¿cuál cree usted que de alguna manera son compañeros de viaje o tal vez alguna influencia en usted, ya sea chileno o extranjero? Oh, es una pregunta tan difícil de contestar, difícil porque son muchos. Sí, o autores que usted admire. Mira, es que pues te digo que es una pregunta muy, muy Sí, por grande supuesto. y que la voy a responder de la manera siguiente. Mira, yo creo que no voy a hablar tanto de autores, sino que voy a empezar por lo siguiente. Yo creo que lo que a uno lo enriquece en su primera edad, en su infancia, son los padres, en la familia. Sobre todo cuando nuestra familia cuenta, relata. Y yo tuve la fortuna de tener abuelos, sobre todo un abuelo, que tenía una riqueza oral. Entonces, desde ahí parte mi interés quizás por la narración. Y eso posteriormente deriva en interés por la literatura. Y eso se va formando, el interés por la literatura, el interés por leer, cosa que hoy día, desgraciadamente, no se encuentra, no se da en nuestra sobre todo en la formación de nuestros jóvenes, sobre todo de nuestros niños. Esto es parte de mi respuesta. Y lo segundo, mira, los grandes autores son muchos. Pero voy a señalar solamente uno, Cervantes, y un libro, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es un libro que uno lo puede leer cientos de veces y cada vez hay cosas nuevas. Es decir, es un libro clásico. Esto significa, al decir clásico, que siempre están vigentes. Otro libro que siempre está vigente en la Biblia. La Biblia uno la puede tomar desde el punto de vista religioso, pero en sí es una extraordinaria obra literaria. Es más, es fuente para muchas otras obras y su influencia es enorme. Bueno, esos son dos libros fundamentales que debiéramos de alguna manera conocer, pero en mi caso personal son tanto y numerosos. Sin embargo, cuando tú te refieres a algún escritor contemporáneo, pero esta respuesta necesita otra parte. Sobre todo en mi generación, nosotros crecimos mucho leyendo a Pablo Neruda. ¿Por qué razón? En una parte, sobre todo en aquella parte que se vincula con la adolescencia, es decir, Neruda romántico, La poesía amorosa. pero también hay un Neruda metafísico, un Neruda político, es decir, en Neruda hay muchas cosas. Pero saliendo de Neruda, actualmente, si hay algún escritor chileno que a mí me interesa mucho y que lo considero extraordinario, es Bolaño. Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, es un escritor extraordinario, es quizás el escritor más importante que tenía, desgraciadamente porque murió, la literatura hispanoamericana. Es Chileno, decir, además. es chileno. Y no tan solo es uno de los grandes novelistas chilenos de la lengua castellana, sino que es uno de los grandes novelistas a nivel mundial. Es uno de los grandes autores. ¿Y por qué es un gran autor? Porque realmente es un autor que profundiza en lo que es nuestro tiempo. Y más que nuestro tiempo, pudiéramos decir que su hilo narrativo nos conduce a los fondos más oscuros de nuestra sociedad actual. Y no tan solo la sociedad actual, sino también del individuo en sí. Este escritor, Bolaño, es un escritor extraordinario. Yo creo que con esto más o menos redondeo tu pregunta, trayendo en parte lo que corresponde a la infancia, en parte a lo que significa la edad de la adolescencia y en parte esta última etapa de la adultez de uno y terminando con Bolaño, porque como te digo es un escritor extraordinario que ojalá lo conociéramos.
Una de sus novelas se llama Los detectives salvajes. Correcto. La palabra detective ya indica algo, que va en pos de en la búsqueda de algo, que al final no sabemos si se encuentra o no, porque después escribe otro libro, que es casi la continuación, y que desgraciadamente no terminó porque murió. Es un libro inconcluso, pero a pesar de ser inconcluso, es una obra maestra, ambas. Los detectives salvajes y la última novela, que lleva un número que no recuerdo en este momento. 2666. Exactamente, son dos obras maestras. Y punto. ¿Y una obra suya que pudiera recomendar a la videolectora? Mira, esta obra, no la, mira, esta obra que se llama Puede firmar con mi nombre, no la recomiendo yo, porque cuando salió la crítica, hubo una crítica que salió en el Mercurio de Valparaíso, el crítico señaló que esta novela, él señalaba que era, la recomendaba como lectura para conocer la identidad de Chile. Y porque la verdad apunta en el fondo, redescubre la identidad de Chile, pero desde la mirada de la provincia. No desde la mirada de la capital, sino desde la provincia, es decir, desde el Chile profundo. Por eso te digo, no lo digo yo, lo dijo este crítico. Bueno, ojalá pudiera ser que esa novela se pudiera conocer. Tal vez podría ser material que reprodujera la Municipalidad de San Carlos, por ejemplo, ya que es su tierra natal. Para los colegios de San Carlos. No quiero entrar en ese detalle más doméstico a nivel de municipal, pero como decía este crítico, él la recomendaba, no decía casi como lectura obligatoria, pero la recomendaba para ser conocida a nivel de escuela. Ojalá pudiera llegar a hacer eso, pero eso no, ojalá, que no depende de mí en todo caso. Listo, muchas gracias por este tiempo. Que siga disfrutando Chillán Poesía. Ya, listo. La poesía en general. Listo.